Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo las últimas novedades de Mercadona Daily Plus de finales de septiembre y de octubre. Así que si os interesa saber qué cositas nuevas nos trae Mercadona Daily Plus, quedaros que comenzamos. Comprita semanal y he estado bicheando por el stand de lo que es la perfumería de Daily Plus y todavía no han llegado nada. Estamos a 27 de septiembre, pero me ha dicho la dependienta que está a puntito de llegar una nueva colección de unas paletitas de maquillaje y he cogido la revistita que ya está y os voy a enseñar cuáles son esas paletitas que van a llegar ahora en septiembre y qué cositas hay planificadas para octubre. Calendarios de adviento, lote de perfume, un montón de cositas. Bueno, bicheando lo que es la revista, aquí nos dice que como novedad a finales de septiembre, veis, aquí lo pone, finales de septiembre están estas paletitas con estos colores. Como he dicho, esta novedad es para final de septiembre, se llama Sinfonía de Sombra. Son nuevas paletitas que se presentan en 6 cuartetos de tonalidades para crear maquillaje de impacto. Está la número 1, que yo diría que son más bien tonos marrones, ¿veis? Son más bien tonos marroncitos. Esto es el número 2, que son así más rosaditos. El 3 más morado y malva. Este, el 4, son más azules y este tipo de sombritas. Estos más tipo verdoso. Y este una mezcla de los anteriores. Este creo que es una mezcla entre estos dos. Bueno, tiene muy buena pinta este cuarteto de sombra. Por ejemplo, la modelo dice que lleva la número 5. ¿Ves que son tonos así como verdosos? Creo que son muy bonitos. Tiene muy buena pinta esta sombrita. Hay que ver ahora cuando llegue a finales de septiembre, hay que ver qué tal pigmenta y demás, si tenemos sombras similares de anteriores paletas que tiene Mercadona. No sé si coincidirán o no coincidirán, pero bueno, esta Sinfonía de Sombra tiene muy buena pinta y como he dicho, llega a finales de septiembre. Bueno, ahora vamos a analizar y ver todas las novedades que hay un montón en octubre, así que empezar a ahorrar porque hay un montón de cositas para octubre, exagerado, que van a llegar a la perfumería de Mercadona. Esto es una de las novedades, Belleza Espacial, que está inspirada así como inspirada en el misterio de las constelaciones y la elegancia del cielo nocturno. Llega Universe, se llama Universe, iluminador líquido, iluminador, máscara de pestañas, gloss, glitter y paleta de ojos lunar en tono satinado y mate compone la colección de maquillaje. Esta es la colección con todos los productitos. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Trae la paletita de sombra, máscara de pestaña, que es esta. Luego trae Perly Gloss Glitter Bronze, que son estas tres sombritas en glitter. Una color bronce, otra color plata y otra color rosado. Estas tres. Luego trae un Eyeliner Glitter Azul. Vamos. Este. Un Eyeliner Plata. Un Eyeliner Azul, Plata. Y esto es un iluminador fluido. Y luego un iluminador en polvo. Esta es la colección. Tiene buena pinta. Este es el maquillaje que propone Mercadona Daily Plus. Así como muy así estelar. Bueno, para la noche, este tipo de maquillaje. O sea que para las discretas no es. ¿Vale? Hay mucho glitter.
en distintos colores, en fin, está bonita la colección. Para seguir con el maquillaje, luego hay a finales de octubre, ¿vale? Esto ya es a finales de octubre, hay otras paletas de sombra iluminadores, hay dos. Está esta paletita, que ahora la veremos más en profundidad, lo que dice Mercadona. Y esta otra, que es una recuperación que la han vuelto a realizar para finales de octubre, que es la que tengo yo aquí. ¿Os acordáis de esta paleta? Pues esta la vuelven a sacar ahora, a finales de octubre. Recuperado, paletas de ojos en tono nude rosado, uno de los éxitos de nuestra perfumería que vuelve este otoño. Vale, la misma, que sería esta. Sería esta, que la vuelven a sacar. Así que si las que os quedasteis sin esta paleta, pues sí, es bonita, ¿verdad? Es así, básicos, colores muy bonitos. Está bastante usada, pues la vuelven a recuperar a finales de octubre. Y la otra se llama, a ver, esta se llama Glamour, que es la novedad, a finales de octubre, la Glamour. Será para seguir con la colección de este tipo de paletitas. Lo que pasa es que Mercadona es que la saca todo muy seguida, en fin. Paleta multiuso que combina 8 sombras de ojos y 3 iluminadores para el rostro en tonos tierra y dorada. Vale, es una paleta que también tiene iluminadores, no solamente sombras, sino también lleva iluminadores aquí. Y son unidades limitadas, ¿vale? Esta también va a ser una paleta que cuando pase así una semana, semana y media, dos semanas, pues ya no se pueden volver a comprar, ¿vale? Y esta pues la vuelven a recuperar, como he dicho. Mirad qué cosa más bonita. Este son 12 esenciales de maquillaje, es como un carrusel, caja carrusel, que recoge los 12 esenciales de maquillaje perfectos para crear los looks tendencia de la temporada. Mirad qué cosa más bonita de packaging. Esta también es una edición limitada. Es preciosa. Y aquí tenéis todos los productos que trae esta cajita. Trae un cuarteto de paletas de sombra en crema que combina brillo y mate, un polvo bronceador, una esponja de maquillaje, un crayón de sombra de ojos textura cremosa en color así como champán, un gel line acabado metálico, un labial líquido mate color intenso, una brocha para el rostro biselada, un lápiz delineador de labio y un lápiz delineador de ojo, un lip and check, o sea, como un labial líquido, un lip gloss de acabado brillante y textura ligera y iluminador en stick para ojo y pómulo. Aquí están todas las cositas que os he dicho. No pone el precio. Pero bueno, son cositas así, la caja es preciosa, muchas veces por el packaging nos dejamos llevar. Pero bueno, tiene buena pinta, no sé qué tal pimentarán. Bueno, pues dos esenciales de maquillaje a partir de octubre. Bueno, y ahora llegan los calendarios de belleza. Mira este qué bonito. Estas cosas que comprarla en octubre todas. Porque si al final se queda la cosa así, nos quedamos sin estas cosas. También es a partir de octubre. También son unidades limitadas, es un calendario de belleza. Déjate sorprender con la selección de maquillaje más buscada. Un conjunto compuesto, son dos cajas y un sobre. Son dos cajas y un sobre con 24 productos para rostros, cejas y uñas que incluyen neceser y antifaz. Bueno, aquí están todas las cositas que trae las dos cajas y el sobre. Aquí está la caja 1, la caja 2. Y aquí el sobre y el neceser y todos estos productos que trae. Tampoco nos pone cuánto nos va a costar la broma, pero bueno, tiene buena pinta. Trae sombras de ojos, polvo bronceador, colorete, bálsamo labial, una brocha de polvo, lápiz de ojo, pincel doble, esponja de maquillaje, pinza, sombra de ojos líquida, corrector líquido, pinta de labios líquido, lima de uña, lápiz de labio. La caja número 1 trae todos estos productitos. La caja número 2 trae estas otras cositas. Bueno, pues todas estas cositas trae las dos cajas y el sobre. También a partir de octubre.
con 24 productos para el rostro, cejas y uñas, que incluye un neceser y un antifaz. Bueno, una de las cositas que hay aquí que me ha gustado muchísimo es una caja en forma de reloj que recoge 12 fragancias icónicas como tú y She de mujer en formato mini. Mira, esto yo sí me lo compraría. Voy a ver también luego cuando llegue en octubre cuánto sale. Pero trae eso, 12 fragancias de icónica de la como tú, que sabes todas las que han salido nueve como tú, pero en chiquitito. Y de Shine de mujer en formato mini. Me parece súper cucada. Esto creo que sí me lo voy a comprar. Me parece que está muy bien. Tiene una forma de probarlas todas. Y luego también lo mismo, imprescindibles, pero para el estuche especial, para regalo, con una selección de las 6 fragancias como tú, para hombre. Esto también me gusta mucho. Para regalarlo. Me parece súper bonito, una cucada. Y también son unidades limitadas. Ambas, la de hombre y la de mujer. Pues ya está, chicas, este vídeo ha sido cortito de todas las novedades que están por venir en Mercadona Daily Plus finales de septiembre, o sea, esto ya. Y todas las que van a llegar en octubre, ya sabes que ahí vienen dos cajitas, un sobre de maquillaje, paletas nuevas, un montón de cositas, fragancias en formato mini, como ya habéis visto. ¿Qué más cositas? Ah, también ahora cuarteto de sombras también muy interesante. Me parecen algunas de las cositas que hay aquí en la revista interesante para al menos comprar alguna. Por ejemplo, los cuartetitos estos de sombras me parecen muy monas. Esta nueva paletita también me parece interesante. También me parece acertado aquellas paletitas que a lo mejor no hemos comprado y que nos interesan. Pues mira, estaría bien poder recuperarlas, sobre todo las que nos ha gustado bastante. Esta cajita me parece preciosa, el packaging. Ahora, las cosas de dentro tampoco me parece que estén mal. Me parece que están bien, que son cosas que podemos utilizar. En esta otra, la del sobre y demás. Este calendario de belleza. Bueno, aquí está, para que le guste. Y poco más, chicas, espero que haya gustado el vídeo, que haya entretenido, que haya visto cositas interesantes. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todas y entre todos. Ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero tu comentario bonito y constructivo. Y tu suscripción si eres nuevo o nueva.